No sé por dónde comenzar a decir que se le murió mi hermano, mi pueblo hondureño. Yo conozco a Pablo desde hace más de 22 años por ahí, desde cuando él trabajaba en Radio América. El mejor operador que tuvieron en su momento. Pablo era un hombre incansable. Era un hombre que nunca decía no. Era un hombre que nunca me criticó a pesar de mis cosas. Solo me decía algo mejor porque tenés capacidad. Pablo para mí significó aquel hermano menor con quien a veces uno no puede criticar. Y con él me sentaba a criticar muchas cosas de mi vida. Y porque compartimos con su matrimonio y el mío cuando estaba en vida la finada Rosestela Ortiz. Éramos en todo evento que se vi en su casa, su cumpleaños de él, de su mamá, de su papá, de su esposa Carolina, de Pablo Junior, de Gerardo, de todos sus hijos. Siempre ahí estábamos con él. Hicimos una hermandad tan linda que nunca lo esperé. Pero hoy, en la mañana que me levanté orando, vino a mi mente él y recordamos esos tiempos cuando hablé como habla, solo era él y yo en la calle. Y recogíamos cualquier cantidad de noticias. Y me decía Julio, a pesar de que no lo vemos dos, hay un montón que quedan chiquitos con las noticias que nosotros tratamos. Porque era lo que él quería hacer como abogado. Además de ser abogado, quería ser un periodista. Y eso lo llevó a cabo. Y cuando iniciamos el canal, él me dijo, en una ocasión, nos fuimos. Vamos a estar en lo que nos gusta, la televisión. Porque él siempre soñaba trabajar directamente con mi hermano. Y eso es algo que yo tengo que agradecérselo a él el resto de toda mi vida. Déjeme decirle que cuando yo me estaba bañando, Pablo vino a pedirse de mí. Y se lo voy a decir porque yo oré y le dije al Señor, solo muéstramelo. Y Dios me lo mostró. Yo solo estaba esperando el momento de la noticia, Señor. Desde que se puso el último momento y le dieron vuelta y le dieron vuelta, y yo salía del baño, porque en el baño estuvo dos veces, se cayó la prestobarba y se cayó el enjuague bucal. Y donde está ahí, nadie le puede tocar, solo un espíritu. Llegó el espíritu del amigo que vino a despedirse de mí. Yo al menos puedo decirles que Pablo es un esposo, es un amigo, es un padre. Él es que no hay que manera ni cómo describirlo. Sí. Pero sí le puedo decir al pueblo hondureño que perdió un gran hombre. Un hombre de verdad. Un hombre que tenía que decir las cosas de frente, las decía también. Y tenía que decirlas como tenía que ser el chile, como se dice. No andaba con cosas. Le gustaba el ambiente de HCH, le gustaba el ambiente familiar de su hogar, lo sé muy bien. A Carolina, desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, le digo que él no ha muerto, él está vivo. Y si él está vivo, yo se lo digo, que él se fue con Dios.
Y cuando Cristo venga, su tumba se estallará y saldrá convertido en un ángel. Se lo voy a decir porque un día me dijo, Julio me dijo, ¿por qué crees vos, me dijo, en Jesucristo en tu vida? Ah, porque me dio por mí. Lo mismo yo. Entonces me dijo, yo le pregunté a él, yo voy los domingos a la iglesia, porque yo voy los domingos a la iglesia, me dije yo. Ah, porque voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo mismo que vos haces cada 3 meses en su iglesia. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. La diferencia es que nosotros lo hacemos a diario. Y tal vez vos lo haces cada 3 meses al año o 4. Y me digo, y estoy peleando por entrar por la puerta estrecha. Yo me sentí orgulloso cuando él me dijo eso, porque está escrito en Mateo. Pablo es un hombre que yo creo que nadie puede dar decirte que o una queja de él o un chisme de él ahí en empresa. Si al contrario, creo que todos han de estar llorando ahí adentro. Si yo no me he ido es porque mi hija está descontrolada. Está descontrolada, Erika. Porque le decía, pa, yo lo abrazaba. Porque es como mi otro papá después de mi papá Julio. Oye, y así lo abrazaba. Y le daba él un beso en la familia. ¿Y por qué no tuvo niña? Le digo. No sé Dios por qué no me dio, le digo. Pero lo que me dio es lindo también para mí, me dijo. Y hay cosas que Pablo, para escribírselas, y las vivencias, las experiencias con él, podrían ser interminables conmigo, porque yo anduve pegadito a él. Recuerdo cuando Eduardo tenía que ir a hacer sus trabajos personales, que nos tocaba conducir el noticiero matutino, cuando estábamos en Canal 11, todos lo hacíamos él y yo. Y era político. Y así fuimos creciendo poco a poco. Se burlaban del sueño de hablar como habla muchísimo en la calle. Y hoy somos una gran familia. Y hoy hemos perdido un gran hermano. Un gran hermano, un compañero, un amigo sincero. Un hombre que le daba las manos con el corazón a usted. Y es que si él les pide, llegaban a pedirle a alguien y los daba. Y es que realmente Pablo era un ser humano especial. Y por eso es que yo quiero leerle esa cita que me dice, mira Julio, dice, yo estoy entrando por la puerta estrecha para alcanzar la eternidad. Dice, créemelo, ¿no? Créemelo, como católico que soy, por ahí voy a entrar, ¿no? Porque vos conociste la puerta ancha, ¿no? Y hoy vas a estar entrando por la puerta estrecha, ¿no? Y tengo una gran verdad. Cuando me dijo, vos andás por la puerta ancha, ¿no? Entonces ahí te perdés. Tenés que salirte de esa puerta y entrarte por la estrecha. Y eso hace casi 40 y pico de meses, quizá más, que me lo dije. Y se lo voy a leer a todos los hondureños, y para que a todas familias que han perdido un familiar por esta enfermedad, siempre Dios lo sabe en mi corazón, que hemos estado orando por todo Honduras, por el territorio, por la mentalidad de nuestros hondureños que cambie. Y si le dicen que no salga, y no tiene que ir a hacer nada a la calle, que es en su casa, jugando con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, con su madre, con su esposa, no sé, pero busque que hacer algo en la casa, hay mucho. Y dice en el libro de San Mateo, y en el capítulo 7 y el versículo 13, que dice la palabra de Dios así,
entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el espacio, el camino que la lleva a perdición. Muchos son los que entran por ella, porque la estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida, y pocos la hallamos. Y Pablo la halló. Se los digo yo, Pablo halló la puerta estrecha. Su espíritu ya lo recogió Dios. Está con Dios. Mas el polvo vuelve a la tierra. Pero seguro estoy que cuando mi Redentor venga, él saltará, su tumba explotará, y ahí se volverá a abrazar la familia unida de él, su esposa, sus hijos, su mamá, su papá, y todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Mi negro, mi canoso, mi hermano, no has muerto, no has muerto. Tan solo te nos adelantaste, tan solo te nos adelantaste. Déjame decirte que yo nunca te voy a poder olvidar. Y ¿qué más podría decir? Todo, podría pasar todo el programa. Pero sé que todos los compañeros quieren hablar. Allá, a Carolina y a sus hijos, un fuerte abrazo. Que tengo el corazón a la distancia, porque quieren meter donde no había de enterrar. Y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque tú ves mi hermano menor, Pablo Gerardo Matamoros. Hasta luego, Pablo. No, hasta siempre. Hasta luego. Nos encontraremos. Unos vamos adelante, otros vamos atrás, y Dios es perfecto. Él no se equivoca, Él tiene el control, y sé que tuvo el control, y sé que Pablo vio a Dios cara a cara en medio de esta enfermedad. Pablo, tu espíritu ya está con Dios, tu cuerpo va a la tierra, pero cuando mi Cristo venga en el nube de los cielos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios bendiga a toda la familia y a todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos guarde. Y hay que seguir orando por este país para que cambie, para que cambiemos de mentalidad. Digámosle a Dios en este tiempo de receso que nos cambie el chip y nos ponga un chip nuevo para que comencemos a ser personas diferentes. Porque esto es el comienzo del fin del mundo con esta pandemia. Hay muchos que lo saben, que no lo quieren decir. Pero todo esto es un proceso que para que Cristo venga. Que Dios nos lo bendiga. Bueno. Gracias.